Es momento de conocer las informaciones deportivas con nuestro compañero Manuel Acevedo. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Jim. Un abrazo y buenas tardes a todos. Deportes y vamos. Eh, con lo que ocurrió en el día de hoy, esta mañana, ya CDN, CDN Canal 37, CDN Radio, CDN Deportes y Multimedia del Caribe Completo, además del periódico El Caribe, cumplieron su palabra, de a través de la directora de CDN Canal 37, Albanero y Familia, y también don Fran Camilo de CDN Deportes, mientras podemos ver las imágenes, señor director, entregaron por escrito verdad, las propuestas que se dieron en la histórica... Cumbre por el Deporte que se transmitió por acá por CN Canal 37, y vamos a escuchar las palabras entonces de Fran Camilo, también de Albanelli Familia, en esta entrega simbólica, ¿verdad? De eh, lo redactado, ya que cada eh, diputado tendrá un ejemplar de las propuestas hechas en, en, este, eh, en esta Cumbre por el Deporte. Nada modificado, solamente aquellas. Eh, Pro, eh, aquellas eh, propuestas que se hicieron en presencia de las principales autoridades del deporte. Así que eh, escuchemos a Fran Camilo y Albaneris Familia que estuvieron entonces eh, presentes en este acto. La primera impresión calientita recién salida de todo lo que se habló en la cumbre del deporte, todas las ponencias que tuvimos en aquel programa especial celebrado en el, el Teatro La Fiesta del de Hotel Jaragua no hay eh, ningún tipo de opinión de nosotros como medios, tanto Albanelli y familia directora del canal 37 como este servidor director de CDN Deportes y CDN Radio que fueron los que propusieron esto. Hemos transcrito simplemente las palabras de cada cual, de cada uno de los expositores. Eh, hemos reconocido la labor, el esfuerzo que ha hecho esta comisión especial del deporte dentro de la Cámara de Diputados. Y vinimos aquí semanas antes de realizar la cumbre a prometer que las ponencias que íbamos a tener, que era simplemente tratando de colaborar, de apoyar, de aumentar la cantidad de opiniones que ellos tienen con las vistas públicas que muy bien han hecho, pues eh, tuvieron un complemento perfecto con esta cumbre del deporte. Estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido, un informe detallado, una transcripción de ocho horas de transmisión de televisión que hicimos el pasado 12 de diciembre, donde estuvieron las autoridades, los atletas, los entrenadores, las federaciones, no quedó nadie. Yo creo que este documento... Eh, va a ser de, de muy buen soporte para esta comisión que está en plena discusión de esta reforma a la Ley General del Deporte. Estamos muy agradecidos de todo el apoyo que nos ofreció la comisión, con especial atención a Jaco Martínez y a Pedro Botello, que desde el primer momento que Fran y yo los visitamos dijeron que sí, que nos iban a apoyar y que este documento iba a ser parte de esas discusiones. Bien, ahí estuvo entonces la entrega, ¿verdad? Y quiero aclarar algo, yo hablé de modificación a la Ley General por el Deporte, no, haciendo, ¿verdad? Y apoyando la propuesta que hizo en la histórica cumbre por el Deporte el ingeniero Manuel Estrella, no se va a modificar. La ley general del deporte. Se va a crear una ley nueva. Recuerden que el ingeniero Estrella lo propuso abriendo la histórica cumbre por el deporte que se transmitió por acá y además por CDN Deportes. Así que tendremos nueva ley general por el deporte. Mientras tanto, ya está el calendario de la final que arranca hoy. Final inédita, la final cibaeña. Hoy a las 7 de la noche Águilas versus Gigantes será... Final alternada, como es normal, 7-4 con un descanso el próximo jueves 14. Y ese es el partido de hoy en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. A las 7 de la noche, John Van Meter lanzará por las águilas y César Valdés lo estará haciendo por los gigantes. Así que el fiscal de la salsa, que es aguilucho desde el vientre de su madre, está contento porque está en la final y me dice que va para San Francisco hoy que termina la producción de Somos Deportes y se va para San Francisco para apoyar a las islas y mañana estará en Santiago. Y tempranito mañana en 6 a .m. de la mañana. Señores, placer hablar de deportes. Manuel, muchísimas gracias por estas informaciones deportivas.